Hola, bienvenidos a Arte Más TV Internacional, acercando el arte a la gente y la gente al arte. Comenzaremos nuestro viaje artístico en Aiguá, con la escultura El Guardián de Sergio La Rosa. Seguiremos luego en un emotivo homenaje a Ángel Tejera, aquel artista plástico inolvidable de Maldonado. Y terminaremos con Daniel Biglietti en la Casa de la Cultura, en un magnífico concierto. Estamos con Alejandro La Rosa, venimos acá en esta especie de safari en busca de una escultura. Alejandro, bueno, contanos un poquito cómo... Bueno, este fue una iniciativa, un proyecto que entramos a hablar con un amigo, el dueño de este establecimiento y de este bosque, ¿no? Y se decidió hacer una escultura acá, en este monte indígena. Como ya vieron, existe un puente dentro del bosque, ¿no? Pero antiguamente no. Empezamos armando un camino para llegar al lugar donde íbamos a hacer esta escultura que se llama El Guardián. Es un bosque mágico, ¿no? Yo digo que sí. Es un bosque mágico. Un bosque mágico y tiene mucho, ¿no? Es decir, hay que ir entrando en él y ver. Vamos. Bueno, Ale, contanos, ahora que llegamos a la escultura, quedamos realmente impactadas y contanos cómo nació esto, porque no hubo un dibujo previo, hay solo creación acá, ¿verdad? Sí, nace la escultura, es decir, sin dibujos previos, justamente como tú dices. Es decir, empecé a construirla a medida de la inspiración que me llegaba, ¿no? Dentro de este lugar. Es decir, mi amigo me pidió que le hiciera una escultura que representara la naturaleza, la creación. Y bueno, la culminación de ese pedido es esta pieza, El Guardián. Que abarca el cosmos, la naturaleza, la creación, el amor, es decir, sin previos dibujos, ¿no? Es decir, me iba inspirando a medida que la iba haciendo. Llevó aproximadamente un año para crear esta pieza acá. Y contanos, no hay una sola línea recta, ¿verdad? El resto son todas curvas. Hay una sola línea recta. Lo demás se trató de evitar los ángulos, más bien movimientos curvos, para que no hubiera un quiebre, ¿verdad?, de la energía y de lo que representa esta escultura, ¿no? Uh-huh. Es decir, dejé una línea como una línea de escape, diríamos. Y por las curvas y eso es por donde fluye la luz y fluye la energía. La idea fue trabajar con luces y sombras. Es decir, esta escultura a las 6 de la mañana es una cosa y a las 4 de la tarde es otra y al mediodía va cambiando según la luz que le vaya llegando, que le vaya dando, ¿verdad? ¿Y cuál es su momento de plenitud según vos? Temprano en la mañana y cuando va cayendo el sol. Bien. Mm.
Bien. Ahí va cambiando su rostro, ¿no? Cambia, verdaderamente tiene un cambio impresionante. Habría que estar mirándolo, ¿no? Estamos en una hora no muy adecuada para la pieza por las luces. Pero este... Y así todo se la ve fantástica y hermosísima. Sí, a mí me gusta mucho. Imponente. Y bueno, se le hizo para... Se hizo esta escultura con mucho cariño. Se evaluó estar en buena onda cuando se venía acá. Venían con Diego, con Margarita. Veníamos con Diego, sí, Margarita. Y bueno, quedó muy contento mi amigo. Es un, es un regalo que se le hizo con todo corazón, ¿no? Bien. Y también vimos que se dibuja el símbolo del infinito en un lugar, ¿no es cierto? Sí, se va marcando el símbolo del infinito y bueno, es natural. La pieza lo va creando. Uh-huh. Y atrás de ella están los planetas, ¿no? Es decir, ¿qué significa el cosmos? Es decir, sin naturaleza, sin el cosmos, es decir, es una conjugación de todos esos elementos, ¿no? Bien. Y acá hay una frase escrita: el espacio infinito es hermoso, la paz del alma también. Sí, justamente. A eso se apuesta, digo yo, en esta transición. Es decir, a lograr justamente, cuando tengamos que salir de aquí, salir en paz. Por eso esa frase y que queda muy bien para lo que representa la escultura, ¿no? Bien. Y llevó bastante sacrificio, ¿verdad?, hacer esta escultura, porque más allá de lo que contabas, que no había puentes, además había crecidas del arroyo. Había crecidas del arroyo y teníamos que entrar a veces en el agua, ¿no? Es decir, veníamos acá y lo único seco que había acá era este lugar, pero para pasar todo por el camino era toda una odisea, y veníamos con los materiales, es decir, se hizo todo con mucho sacrificio. Sí, no son materiales nada livianos, ¿no? No, es una pasta autofraguante. Uh-huh. Con toda una estructura de hierro, ¿verdad? Es decir, porque esto crece y la pieza queda cubierta. Cuando hay muchas crecidas, queda cubierta la pieza. Y emerge del agua cuando viene a trabajar el río, entra a salir nuevamente el guardián. Y es una manera también de limpieza natural de la pieza. Claro. ¿Y cuántas veces por semana venían? Y veníamos a veces, según el tiempo, dos veces por semana. Dos veces por semana, si no era acto el tiempo, ¿no? Trabajábamos los fines de semana, sábado y domingo se trabajaba acá. Es decir, y se hacía una jornada importante, ¿no? Veníamos salíamos a las 5 de la mañana y se llegaba nuevamente de retorno, era de noche, ¿no? Cuando salíamos de acá. Bastante cansados, ¿no? Un esfuerzo físico. Bastante, sí. Pero todo sea para dejar algo, para... Este canal, ¿no es cierto? Claro, para que lo disfruten otras personas. Sí. Y bueno, y que valoren que en esta vida también es importante otras cosas. Es decir, la gente habla de cosas negativas que suceden, pero también hay cosas positivas, como el arte, la creación, y mantenerse en armonía y en paz, ¿no? Uh-huh. O sea que además el guardián está dando un mensaje, ¿no es cierto? Eso es lo que se pretende, que el guardián dé un mensaje a la gente que viene acá y bueno, que lo disfruten. Más fuerte ese cablecito. Sí, que lo disfruten, que lo disfruten. Que todo no es malo en esta vida, ¿no? Es decir, que hay cosas buenas y que hay que apuntar a nuestro prójimo. Y que además también el tema de la paz, ¿no? A través de la paz interior, cómo uno logra poder transmitir y crear y comunicarse en otro lado, ¿no? Que acá hay esta prueba. Sí, se trata de mantener un equilibrio entre lo que es nuestra paz interior y saber que la naturaleza es parte nuestra y que tenemos que respetarla.
Y bueno, y tratar de llegar, justamente por eso esta frase grabada en su base, ¿no? Bien. Y la integración del guardián a la naturaleza y la naturaleza con el guardián, ¿no? Que acá se puede percibir perfectamente. Bueno, Alejandro, un placer, vamos a... Bueno, el placer es mío, y les agradezco que hayan tenido interés en el arte que hago, y bueno, a las órdenes.